Con el título obtenido por parte del conjunto del barrio San Francisco en el zonal municipal del Pony Fútbol, donde venció al representativo del barrio La Independencia, este equipo conformado por niños llenos de talento y de sueños, se ganó el derecho a ser el representante de Itagüí en el zonal metropolitano de este torneo de cara a la gran final, que se realiza cada año en la cancha Marte número 1 de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Presentamos al barrio de San Francisco ahorita en la Pony Fútbol. Quedamos campeones del torneo, entonces ya vamos a representar a Itagüí en el zonal metropolitano que se viene ahorita en el mes de la primera semana de octubre, Dios quiere. Vamos a trabajar muy comprometidos porque ese es el objetivo principal, quedar campeones del zonal metropolitano para tratar de ocupar el primer puesto que nos lleve a jugar el torneo de la Pony Fútbol en la Marte en enero, Dios quiere. Enfrentaremos en el zonal metropolitano al municipio de Caldas, La Estrella, Envigado, Girardota, Bello, Copacabana, Barbosa. Son 9 equipos con los que nos toca jugar. Este seleccionado, aparte del título de campeón, logró el reconocimiento como la valla menos vencida y se llevó el goleador del torneo con Juan Pablo Valencia. Nuestras expectativas son llegar a la Marte 1, representar al municipio de Itagüí, ser campeón en la Marte. Felicitaciones al equipo del barrio San Francisco, equipo que representará al municipio de Itagüí en el zonal metropolitano del Pony Fútbol en el mes de octubre. La recreación y el deporte también hacen parte del cambio. Cumplimos. Itagüí ya cambió.